Good night. How are you? How are you doing today? Hello. Good night, teacher. Good night. How are you doing today? How do you feel today? How are you doing? You feel tired? Exhausted. Yes, I am. Me too, me too, me too. But anyway, we have here, so we have to learn something new. In this night, we have to learn. Today is Thursday, right? Yes. Today is? Yes, Thursday. Thursday. Okay, yes, yes, I know, wrong. Okay, no se equivocada. And okay, Dios mío, tomorrow is Friday. Yes, tengas. Gracias a Dios, ¿verdad? Mañana es viernes. Dios mío, el tiempo va volando. Muy bien, okay, para empezar. Just give me one second. Uy. Para empezar, tell me, what do you remember about yesterday? What do you remember? Permítanme que no puedo. No, es que estoy teniendo problemas con mi computadora, específicamente con la cámara, teacher. O sea, ahorita, en eso estoy queriendo arreglar. Ah, okay, está bien, Marcelo. Thank you for letting me know. Yeah. Okay, hello. Okay, what do you remember from yesterday, guys? What did you remember that we study about what? Hola. Hello. Tenemos a new student here. Tenemos un nuevo estudiante aquí. Ajá, ¿qué recuerdan del día de ayer? This is so important. Yesterday, spelling the alphabet, spelling our names, and spelling occupation. Occupation, yes, you're right. And something that we didn't discuss about was that the spelling of occupation. In this night, we are going to start with this one. You have to spell one occupation. For example, let's see. I'm gonna start with, voy a empezar con Ana Daisy, spell doctor. Doctor. Spell doctor. Yes, Ana Daisy. Ana Daisy, are you there? Ana Daisy, the doctor. Doctor. Ana Daisy, ¿qué se me hizo Ana Daisy? Se me fue Ana Daisy. Ana Daisy, are you there? Creo que no nos escucha. Ahí está. Ana Daisy. Hola. Yes. Sí. Ay, sí. Ok, Ana Daisy. Spell doctor. How do you spell doctor? ¿Cómo deletrea doctor usted? Doctor. Yes, doctor. D. Yes. O. C. D. O. R. Excellent. Bianca, how do you spell teacher? T. E. C. R. H. H. R. A. R. Okay, excellent. Jessica, spell, let's see, carpenter. Carpenter. C-A-R-P-E-N-T-E-R. Carpenter. Excellent, carpenter. Okay. Let's see. Vamos a ver. Watermore, spell policeman. Okay, policeman. P O L L I E E C.
Easy. Again. Again, P again, O okay. L I, ah, no, I. Ay, I. C. I. Ay, Yes, sí. M. A. A. M. M. Excelente, muy bien. Susana, spell secretary. Tiene apagado el micrófono, Susana. Ahí está. Secretary. Sería S I C Sí. R E T A R sería la Guay. way. Guay. Excelente, guay, excelente. Esa es, teacher, muy bien, excelente. Odalis, spell. Let's see. Baker. Baker Odalis. Odalis, se me fue Odalis. Odalis, Odalis, Odalis. Se fue Odalis. Ok. Bella, spell. Let's see. Baker, Baker too. No, neither. Luis, Luis Edgardo. ¿No? Okay, Baker, Baker, me dijo, yes, ¿verdad? yes. Okay, sería B A K E R. Ah, excelente, muy bien. Bueno, ahí estamos, ahí vamos, ¿verdad? Este es un repaso de lo que es. Los spellings, vamos a ver. Cristina, Cristina, spell nurse. Cristina Artola. Sorry. Cristina, are you there, Cristina? No. Jet, ahí está. Cristina, No, Jet. no entiendo cómo dice. Va a deletrear la palabra nurse. Nurse. Ay, Odalis, me dejó aquí Odalis. Ajá, estamos hablándole a Odalis y Odalis no estaba ahí. No se preocupe, mi niña, quizás se había levantado. Bye. Muy bien. Sorry. Ok, muy bien. Bye. Spell Norse, Odalis, porque Bella tampoco está ni Jetsi. Ya vamos a poner a Jetsi también. N U R S Falta una. I. Y excelente. Muy bien, excelente. Okay, Marcelo, expert architect. Architect, Marcelo. Architect, I R A, Q, architect. perdón, R Architect. A, perdón, A. A R Q Q. U I I. significa T T. E, perdón, I I. Y E, falta una. C Sí. I Sí, C sí. Es. Sí. Excelente, Oh. sí. Ahí está. No, yo sí, architect. Sí, oh, perdón. Yes, excelente. Jetsi. Are you there, Jetsi? ¿Está por ahí, Jetsi? No, ni Bella ni Jetsi. Entiendo que Hola. se han levantado. Ahí está, Jetsi. Sí. Ok, Jetsi. Espera la palabra. Uy, espérenme que se me movió esto. Spell, let's see. Dentist. Dentist. Dentist, yes. Dentist. Excelente, muy bien. Excelente, están bastante bien con las occupations. Están bastante bien. Bueno, vamos a ver la agenda en this day, in this night, what we have to study, teacher, in this night, a new topic, of course. Como usted sabe, un tema nuevo, ¿verdad?
Y claro, sin perder la secuencia de lo que hemos visto el día de ayer. Recuerde que todo lo que vemos cada día es como cuando usted arma un rompecabezas. Se ha fijado que sin una pieza usted ya no puede continuar porque ya se le distorsionó. Aunque usted quiera armar la otra parte del rompecabezas, obviamente sí lo va a poder hacer, va a poder estar en las clases, pero esa es como una secuencia. Si usted pierde una clasecita, recuerde que al siguiente día va a andar sumamente perdido porque es como un hilito, o sea, eso lleva una secuencia. Si usted pierde una parte, luego la siguiente clase, probablemente veamos lo que vimos ayer. Probablemente hagamos un repaso de lo que vimos ayer. Entonces, todo esto juega un papel importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar que vamos agarraditos, es una secuencia, es un crossword, ¿verdad? Un puzzle, como usted le quiere llamar, puzzle son los rompecabezas, ¿verdad? Entonces, eso es como un rompecabezas. Vamos con las piececitas que van quedando cabal, o sea, es decir, cada clase es un nuevo topic y es un review at the same time, ¿ok? Así que, please, trate de no faltar, ¿verdad? Try it, try it. Yo sé que usted puede, trate de no faltar o aunque sea tarde, pero conéctese, porque probablemente lo del final de la clase sea lo del repaso del siguiente día. Recuerde que es así, ¿verdad? Ya más o menos ustedes van agarrando la metodología de las clases, así que están bastante bien con lo del spelling. Congratulations to all of you. Felicidades a todos y me alegra que estén avanzando en lo que es el deletreo, ¿verdad? El spelling. Ahí vamos. Quizás a lo mejor, teacher, a mí todavía siento que me cuesta. Yes, this is normal, ¿ya? Yeah? It's okay, don't worry. Tampoco es que corriendo vamos a aprender, ¿verdad? Pero cada quien a su ritmo, pero sí, please, trate de estar en every single class, please. Okay, in this night we are going to study about possessive adjective noun. Possessive adjective and possessive noun. Do you know what is a possessive adjective? Or do you have an idea? Vamos a hacer una brainstorm. ¿Qué es una brainstorm? Una lluvia de ideas. If you have any idea, you can Mine, help. yours. Excellent, Waldemar. Yes, my, yours. Excellent, good. Yes. You understand this one. This is the key to. Es la llave, va. La base que ya abrió. Ya tiene la llave de la puerta y usted sabe que ahí vamos. Okay, excellent. Possessive adjective is that mean that indicate that something is yours. ¿Qué nos indica un possessive adjective? ¿Qué nos indica? Even in Spanish, if you want. ¿Qué nos indica un possessive adjective? Someone, something, no someone, nada. Someone no, porque es alguien, ¿verdad? Alguien no es de nosotros, alguien es libre. Usted no es de nadie, ¿verdad? Ni tampoco nadie es suyo. Entonces, pero un objeto sí, ¿verdad? Un objeto, y nosotros somos personas, no objetos. Así que, a person, no, nunca vea, no puedo decir. Sí puede decir my aunt, pero o sea, lo dice como referencia a mi tía, mi mamá, pero sabe que no es suya. Solo lo vinculamos con la relatives, muy relatives, que son familiares. Pero algo que es suyo, por ejemplo, this bottle of water is mine, right? O sea, ¿de quién es esa botella con agua? Mía. Mía. Es mía, ¿verdad? Yo digo mine y usted dice yours, teacher, it's yours. Exacto, están hablando que eso me pertenece a mí. Entonces, los possessive adjectives se utilizan para determinar que una cosa sea de uno, ¿verdad? Una possession, es una posesión, por eso dice possessive, porque es una possession. ¿Quién? Teacher, o sea que se está hablando de las personas posesivas. Bueno, si usted se adueña de algo más, no se vea, pero sí, es una posesión, ¿verdad? Que usted se adueñe de otras cosas, ahí ya no sé. Pero sí indican una posesión. Sí, teacher, mire, cuando yo agarro algo, eso es mío, ¿verdad? Bueno, si usted es así, que bueno. Muy bien, entonces, no de la gente posesiva. No, no, no. De los possessive, something, an object. Por ejemplo, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted de sus objetos que me diga que son suyos? Home. ¿Perdón? Teléfono. Telephone, el phone, ya. Phone, computer. Shoes. Shoes, Pencil. Pencil, Sus cosas que son suyas y de nadie más, ¿verdad? Y que da cólera que las toquen, ¿verdad? Books. Books. O sea, usted las son suyas, no las presta, son suyas. Indicate that it's yours. Entonces usted dice, ay, no, esto es mío, no lo voy a prestar, ¿verdad? O que me lo toquen sin pedirme permiso. Entonces, el possessive adjective indicate that something
It's your o de la otra persona. Usted no anda tocando las cosas de su hermano, ¿verdad? Son de su hermano, no suyas. Entonces, él también tiene sus possessions. Ella también, fíjese, usted también, ella, él, incluso los juguetes que tienen los animales, ellos los apropian, que son de ellos, ¿verdad? ¿Se ha fijado que a veces tienen un dog y agarra su juguete y eso es de o sea, él lo identifica como su posesión, ¿verdad? Quítese, lo vamos a ver, ay, la va a morder. Entonces, esas cosas son como que indican, esto es mío. Yes. ¿Y mío de quién? Mío de ella, o sea, suyo de ella, suyo de él, suyo de nosotros, suyo de ustedes, ¿verdad? Entonces a eso vamos ahorita. Y los possessive nouns, muy bien. Bueno, esto es lo del verb to be. Este es como un repaso, ¿verdad? Por ejemplo, el verb to be, ya lo vamos a ver en otro momento porque usted la va a pasar a question. Ese es el repaso, pero todavía no. Ok, possessive adjective, mire, subject, ¿verdad? Subject pronouns, ok. Y possessive adject, ok, subject, dice, muy bien, subject. I have a skirt. Yo tengo una falda, ok. You have a book. Tú tienes un libro. He has a pillow. Él tiene una almohada, ¿verdad? She has a dog, okay? She has a dog, o sea, ella tiene un perro. It has a bone, eso tiene un hueso. We have a bear, nosotros tenemos un pájaro, no bear, bird. You have a house, ustedes tienen una casa. They have a car, ellos, ¿verdad? Tienen una casa, ¿verdad? Entonces, acá es como que nosotros decimos lo que le pertenece, pero los diferentes son los adjetivos. ¿Por qué son possessive adjective y which is the difference? Ok, vamos a ver por qué. My skirt, o sea, aquí es cuando estamos vinculando, por ejemplo, my skirt, my short, my pants, my flip-flops, que son ajinas, are, por ejemplo, my flip-flops are pink, ¿verdad? Are pink, okay. Your, okay, your books is new, okay. Your book is new, okay. Estamos de acá al final, si usted se fija, ¿qué es lo que, qué significa green, new, soft, small, old, noisy, big, slow? Esas palabras, espérenme, se las voy a encerrar para que vayamos entrando en eso que yo le quiero dar a entender. ¿Sí? Por ejemplo, green, new, soft, small, old, noisy, big, slow. Por ejemplo, my pillow or my bed is so soft and I love it. Mi cama y mi almohada son suaves, de verdad que me encantan, me encantan. Entonces, ¿qué estoy diciendo de mi cama y de mi almohada? La está describiendo. Ajá, la estoy describiendo. ¿Y qué digo de ellas? Que son suaves. Ajá, that objects are soft. Son suaves, ¿verdad? Y me encantan. Entonces, yo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mencionar cuando algo me pertenece y cuando yo estoy diciendo algo sobre el objeto que es mío? ¿Sí, sí me doy a entender? ¿Yes? Por ahí vamos. More or less. Todavía vamos así perditos como las cabritas de la Heidi. No, vea. ¿Se le perdieron las cabritas a la Heidi? ¿No? ¿No estamos tan perdidos? Si alguien no entiende, levante su mano. Abra el micrófono. No, teacher, mire, la verdad que explíqueme nuevamente porque no entiendo. Y con todo el mayor del gusto, le vuelvo a explicar. Vamos agarrando la sintonía ahorita. Got it? Yes? Okay. The difference is, for example, I have a cell phone. Okay, ya dije que tengo un cell phone, right? I have a cell phone. Okay. But if I say, my cell phone is black, which is the difference? Which is the difference, guys? If I say, I have a cell phone, but, and then I say, my cell phone is black. Which is the difference?
you specify the description with the object. Uh-huh. Excellent. And one, just I say that I have a possession, but I have a cell phone. Just I say that I have that things. Okay, solo dije que lo tengo. But in another example, I try to describe what color is. Yes? Okay, I have a cat. Tengo un gato. Okay. My cat is black, black and white, and it's friendly. O sea, ya la describí, es amigable, puede ser una gata amigable. Yes. Que se deja tocar, you have to touch them. I mean, her furry body, o sea, puede tocar su cuerpo peludito, qué sé yo. Pero I'm trying to describe my cat, yeah? So in another example, just I say I have a cat. But in the next example, just I say, oh, okay, the adjective, what is an adjective? So imagine, what are the things that we are going to say that keep in your mind? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? So one of you can tell me, what is an adjective? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Guys, if you can in English, but you have to try in Spanish. Una descripción del objeto o animal. When you try to be, ajá. Conocer la persona. Excellent, la, la descripción, ajá, en sí. Yes, it's a description for things, person, animal, object, place. You say, okay, teacher, I would like to travel to Tulum. Tulum is so amazing. And beautiful place. O sea, Tulum, ¿verdad? O sea, es un lugar hermosísimo. By the way, I would like to travel to Tulum. Bueno, cuando seamos millonarios vamos a ir a Tulum. Todos en excursión. Los voy a llevar a Tulum. Ok, entonces. Describimos el lugar. Teacher, how is the place? ¿Cómo es el lugar, teacher? Okay, it's beautiful. It's amazing. So you see a lot of so beautiful landscapes. O sea, ve muchos paisajes bonitos. Estoy describiendo that the place is. Nunca he ido, pero estamos aquí describiéndolo, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces, maybe if you see, but for example, when you see a picture of another woman, like a special, we talk, I mean, I don't know why the woman tried to be very analyst when you see another girl. No sé por qué somos tan, ¿verdad? Que examinamos tal. Si vemos la foto de una mujer hermosa, siempre la vamos a examinar y siempre vamos a sacar un guy. Ay, no, pero es aquí. Ay, es así, va como que entre mujeres y mujeres, no sé por qué pasa eso. Pero bueno, anyway. Pero usted, ¿qué hace cuando ve una foto de a beautiful girl? And maybe you, I mean, if you, I mean, you say, okay, so beautiful. Okay, and try to start to. It's so beautiful, she's slim, she looks young, se ve joven, sí, hay que aceptar, ya estoy viejita yo, ¿verdad? Está joven, okay, she looks young, she has a cute body, yeah, sí, tiene bonito cuerpo, yo mucho pan con café como. Entonces, y empezamos, vea, entonces decimos todas las cosas, y aunque no nos guste, sí, como, yes, it's beautiful. Y así con el dolor de nuestra alma aceptamos que es mejor que nosotras, ¿verdad? Oh, yes, it's beautiful. Y así, ¿verdad? Pero, yes, hay mujeres mucho más bonitas que todas nosotras. También nosotros somos hermosas, hermosas. Por lo que pasa es que la tenemos al revés, la tenemos adentro y ellas la tienen afuera, o sea, ellas no tienen belleza adentro. Así que por ahí nos vamos a resignar. Bueno, entonces, cuando se ve una, incluso usted ve una foto de maybe you want to go to a vacation on the beach. O sea, tal vez usted quiere ir a vacacionar a la playa y quieren alquilar un rancho, okay. Pero ¿qué empiezan a buscar primero? The picture about the place, right? And you say, okay, how is the place? Is it spacious? Is it expensive? Is it cheap? Is it big? Is it small? Is, I don't know, it's located, I mean, in the center of the town, está ubicado en el centro. O sea, empezamos a buscar esos adjetivos que nos llama la atención. ¿Sí o no? Yes or no? Yes.
Entonces, el adjetivo, en este caso, es la palabra que describe a una persona, animal, cosa, lugar, cualquier cosa, ¿verdad? Para todo, tenemos que mencionar color, tenemos que mencionar talla, tenemos que mencionar todo, todo, todo lleva un adjetivo. Que, perdón, incluso que si el agua está sucia, que si está cayendo clara, que si está buena, que si tiene mal sabor, o sea, que aquí le acomodamos el adjetivo a todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre when you say a possession that is yours. Okay, for example, you say, I have a house. My house is small, but it's on the town. O sea, es pequeña, pero está como en el centro del pueblito. Ah, o sea, es una ventaja, ¿verdad? Sí es pequeña, pero está en el centro. Entonces, vemos esos adjetivos, que no importa si son bad or good, pero usted sabe que ahí están los adjetivos, okay? It doesn't matter if good or bad. ¿Sí? Entonces, sí entendemos cuál es la diferencia, porque cuando yo digo un subject pronoun, just I say something that is mine. O sea, solo digo que sí lo tengo, right? Pero la diferencia del adjective, como dice possessive adjective, me está demostrando que es algo que me está describiendo, ¿sí? Describe, ok, you describe. Ok, for example, sir, says on this part. Your possessive adjective, you need to bring your dictionary. You need to bring your dictionary, adjective. So, you are an contractions. You're an excellent student. ¿Qué estoy diciendo del estudiante? Que usted es un... aquí abajito soy. Aquí se ve la crucita, creo que como... aquí. Excellent. I'm saying that a student is excellent. It's possessive adjective. The doll play with its ball. It is contraction. It's, o sea, contractado, ¿verdad? Ojo con lo que contractamos, por favor. Bueno, voy a pasar esta. Ay. Just 13. Edith Angélica Martínez ponía. Bueno, ya voy a pasar lista. Hi, teacher. Hello. Ay, es que no le veía la carita. ¿Cómo le iba a conocer? Sorry, teacher. Muy bien, voy a pasar lista. En este momento, recuerda que cuando paso lista no estoy en camarita. Así que sé que ustedes me ven, pero yo no lo veo. Muy bien. Ana Daisy Vázquez Romero. Present. Bella Lizeth Humansor Martínez. Present. Bianca Natalie Marroquín. Present. Boris Gerardo Villanueva Escobar. Carlos Giovanni Lazo Hernández. Cristina Beatriz Artola Hernández. Present. Edith Angélica Martínez Bonilla. Present. Jessica Raquel Solano de Juárez. Present. José Daniel Villanueva Escobar. Josué Levi Poca Sangre Panameño. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. Lilian Esperanza Martínez Martínez. Luis Edgardo Ventura Hernández. Present. Marcelo Vladimir Cabrera Valencia. Present. Odalis Avileni. Avilene. Avilene. Ay, hija, siempre me dice su nombre y la teacher siempre se lo dice. Avilene Díaz Perdomo. Roxana Yamile Enríquez Villanueva. Cintia Carolina Martínez Alfaro. Dice, excuse me, ella me informó que estaba pasando consulta en el seguro. Roxana. Cintia Martínez. Cintia, ah, ok, está bien. Gracias por decirme. Si alguien sabe algo de sus compañeros, dígame, ¿ok? Para poderle aquí poner a que sea permisito, ¿verdad? Ok, Susana Margarita Suárez. Present. Valeria Stephanie Cerna, Estefanía Cerna. Waldemar Alexander Montoya. Present. Jetsi María Molina. Present. Excelente. Bueno, vamos a retomar nuestra clase, ¿verdad?
Y recuerde, si usted sabe algo de su compañerito, pues su compañera, infórmeme, porque hoy han venido bien pocos. Y esto es que no es viernes. Mañana no se me va a ir nadie de party, please. Ya voy a hacer evaluación los viernes. Los viernes los voy a hacer evaluados. Porque si no se me van de party, más que les paga, ah, no. Es fecha de pago y todo el mundo se me va a la party, ¿verdad? Así que, ay, no, mañana es día de pupusas, teacher, así que mañana me voy a la party a comer pupusas. No, 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 no. Pues no se me va a comer pupusas. Mañana, teacher, mañana, por la luna no vamos a poder entrar la mayoría, porque primero es el último día de vacación. No, 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 tienen que venir, no, no, no. Mire, ah, no, tienen que venir, mañana hay evaluación, ya voy a hacer una evaluación. Ay, mañana sí voy a hacer evaluación, es que no lo voy a dejar. Y si compra las pupusas, pídalas para llevar, porque no se va a quedar. Y si no, de la pupusería se va a conectar, porque no lo voy a dejar que se vaya mañana. Así que ya sabe, tiene que estar acá. Muy bien, bueno. Como ya aprovechando, usted... antes de otra cosa, la otra semana vamos a tener clases, teacher. No, la otra semana no, así que por ser último día, corazones bellos, no se me vayan a ir. Los quiero aquí. Ah, va, perfecto. Sí, okay, ya perfecto. Les voy a dar vacación ya del viernes para allá, quedan libres, mira. Se van de vacaciones. No, hombre, qué okay. Galán, ya quisiera la teacher. Bueno, vamos a continuar entonces. Como usted ya entendió, el ejercicio del subject pronoun y del adjective, del posesivo adjective, ya estoy sin aire. Mentiras. Vamos a hacer un ejercicio. Usted me va a hacer 10 subject pronouns, algo que indica que usted nada más lo tiene, pero no lo describe. Y en el posesivo adjective, usted ya lo describe: pequeño, corto, largo, amarillo, chiquito, delgado, gordo. No, no use fat. Me siento humillada, yo. Si estoy fat, ¿va? ¿Cómo me voy a sentir humillada? Si es verdad, estoy fat. Así que pueden utilizar todos los adjetivos, pero diferenciando, ¿sí? ¿Cuánto tiene? Serían 20, ¿verdad? 10 y 10. Están cortitos, fáciles. Tienen 6 minutos hasta las 8:40, ¿ok? En 6 minutos, you have to work. Recuerde su notebook and your pens, your pencil, whatever you want. ¿Cuántos ejercicios? 20. 10 the subject pronoun and 10 the adjective, possessive adjective. 20. 10 and 10. Uy, espérame, que le cambié acá. Son 8 por cada. No, 10, 10, 8, dice 10, 10, 10. O sea, son 8, sí, aquí son 8, okay, pero usted va a agregar o va a repetir siempre con el subject, ¿sí? Ok, está bien. Ajá, puedes repetirlo con cualquiera. Aquí queda libertad, teacher, ¿y cuántas por ahí? No, aquí usted puede mezclarla. No haga solo con uno. Utilice todos los subjects porque lo ideal es que ustedes pongan en práctica el conocimiento, ¿verdad? You have a dog. They have a... let's see. They have a car. They have a house. They have a horse, un caballo. Whatever you want.
miren, yo hablando y nadie me contestaba, yo decía, pero yo bien emocionada hablando. Ok. The time is over, guys. I would like to start with Waldemar. Why me, teacher, me hace. Okay, okay, no problem. You. Okay. I have a jeans. My jeans is blue. Okay. You have a computer. Your computer is small. He has a shirt. His shirt is big. She has a phone. Her phone is very slow. It has a toy. Its toy is new. We have a book. Your book is very interesting. You have a car. Your car is very fast. They have a house. Their house is big. Excellent. Good job. Now, Bianca. Go ahead, Bianca. I have a cell phone. My cell phone is black. You had a bicycle. Your bicycle is pink. He has a microphone. His microphone is new. She has a car. His car is rented. You had a ring. Your ring is bigger. We had a cat. Our cat is bigger. It has a toy. Its toy is noisy. Only that. Okay, excelente, Bianca. Good job. Marcelo, go ahead, Marcelo. Tell us. Teacher, le había entendido mal, pero he llegado más o menos después okay. del error. Okay, right. Okay, try it, try it. This is the most important thing that you try it. Okay, I have a shirt. You have a phone. He has shoes. She has shoes beautiful. Y ahí me quedé. Hasta ahí me quedé. Porque había repetido 10 veces cada cosa. Ah, okay, don't worry, Marcelo, don't okay. worry, se nos equivocó ahí, pero don't worry, go try it. Let's okay. see. Voy con Susana. Susana, are you there, Susana? Solo veo la pantallita negra de Susana. Susana. Ah, okay, Susana. Se no me estoy, pero es que tengo gripe. Ah, okay, okay. Okay, es aceptable. Lo vamos a aceptar en ese día que usted sea así. Vamos a ver. Muy bien. Vaya, sería. I go to the library regularly. No sé si lo pronuncio bien. Okay, don't worry, we'll continue. We haven't met before. You should visit Guatemala. And he said that John... Susana. Okay, Susana, good try it. Sabía, Susana. Lo único, Susanita Bella, que nos pasa acá es que vamos a decir, por ejemplo, yo tengo, I have a TV, tengo una televisión, I have a TV. Pero luego digo qué color, ajá, luego la paso, ¿verdad? Ajá, I have a TV, ajá, entonces esa misma la puedo decir, ok, my TV is color black, o my TV is color white, yes, I don't know if I'm missing. No sé si me entiende. O sea, decimos sí, que sí, tenemos sí. esto y luego la describimos qué color es, ¿verdad? Así que así era, mi niña, pero no se preocupe. Good try. Bye. Excelente. Muy bien. Thank you. Yo sé que se permite. I'm sorry. Thank you for being here. Thank you. Gracias por estar aquí. Bianca. Quiero no. Bianca ya me las dijo, ¿verdad? Quiero ver. Bianca, Waldemar ya estuvo, Marcelo también. Jessica. Miren, no me hagan jarana, no me hagan jarana, que yo ay, de repente no sé quién me falte y hoy yo creo que ya pasaron. Okay.
I have a house. My house is beautiful and relaxed. You have a car. Your car is fantastic and classic BMW. He has a shirt. His shirt is light blue. She has a bag. Her bag is a pink. It has a toy. Its toy is new. We had a bicycle. Our bicycle is black. You have a laptop. Your laptop is very fast. They have a garden. Their garden is amazing and beautiful. I have TV. My TV is smart. Thank you. Excellent. Good. Excellent. Congratulations. Let's see. Ana Daisy. Ana Daisy. Go ahead, Ana Daisy. I have a book. I said, yeah, my book is the English. Uh-huh, my book is about English. Uh-huh, excellent. We have two dogs. For example, you have a dog. Your dog is brown, puede ser. Brown. Ajá, tu perro es café. Color café. It's color brown. Podemos decir he has a Es que creo que me pasó igual ahí que el compañero. Ah, vaya, okay, don't worry, don't worry. Okay, don't worry. Good try it, Ana Daisy. Odalis, what about you, Odalis? Ay, teacher, no he terminado, me vencí. I have a pencil. My pencil is black. Uh-huh. I have some headphones. No sé si está bien. Headset. Audífono. Ajá. Headset. My headset are red. Are red, yes. Ajá. You have a voice. Voice. Tengo un voice. No. Voz. A voice. Uh-huh. Voice. You have Your voice is beautiful. Yes, of course. Yes, thank you, Dali. Thank you. Parece de las que venden tomates, pero gracias. Okay. She has a lipstick. Lipstick. Her lipstick is red. Okay. They have a bike. Their bike is montañesa, no sé cómo se pronuncia. Okay, mountains. Montañesa. Hasta ahí. Hasta ahí, muy bien. Excelente, Odalis. Good. Edith Angélica. Go ahead, Edith. Ajá. Julissa no estaba cuando pasé la lista, ¿verdad, Juli? No. Ay, mi Juli, me vino late. Vino tarde. Vamos a perdonar. Ok, thank you, Juli. Sí, es que no la mencioné y no estaba. ¿Alguien más que venga tardecito y que no me haya notificado? Dígame, teacher, aquí estoy. Adelante, Edith. I have a boyfriend. You have a dog. They have an English class. Okay. We have a new car. Okay. We have two dogs. Mm-hmm. They have a cat. Mm-hmm. She has a book. He has a pet. Mm-hmm. We have a computer. Mm-hmm. It has a towel. Mm-hmm. I have a cell phone. Mm-hmm. My horse is big. Mm-hmm. Your English is good. Mm-hmm. His car is new. Mm-hmm. His pet is cat. Mm-hmm. Is a cat. Mm-hmm. Our table is small. Okay. Your son is cute. Mm-hmm. Your brother is a teacher. Mm-hmm. My friend is tall. Mm-hmm.
His shirt is black. Your children are intelligent. Okay. Excellent. And the possessive? Possessive, possessive. Estuvo, ¿verdad? Possessive and pronouns. Vamos a ver, ¿quién más me falta? Bella, Bella Martínez. Está Bella. I have a car. My car is black. Mm-hmm. You have a computer. Your computer is new. Mm-hmm. He has a cell phone. His cell phone is blue. Mm-hmm. She has a cat. Her cat is funny. Funny? Funny. Yes, funny. It has a bone. His bone is old. We have a dog. Mm-hmm. Our dog is playful. Okay. You have a motorcycle. Motorcycle, yes. Your motorcycle is fast. Okay. They have a pencil. Their pencil is black. He has a house. My house is beautiful. She has a book. Her book is new. Excellent. Muy bien. Let's see. Cristina. Cristina. Ahí está Cristina. I have a bed. You have a cat. He has a elephant. He has a car. My bed is red. Your cat is black. Solo eso. Okay, muy bien, excellent. Jetsy? Thank you, Cristina. Jetsy? No? Okay, Luis Edgardo. Okay. I have a car. You have a bike. He has a horse. She has a cell phone. It has a water. We have a beer. You have a plane. My car is red. Your bike is new. His horse is brown. His cell phone is old. Its shoes is small. Our beard is blue. Your plane is big. Okay. Just that. So listen. Yes. Yes. Okay. Thank you. Let's see, Julissa. Julissa, viene llegando Julissa, pero no sé si usted quiere participar. Sí. Yes. Okay, Julissa, go ahead. I had a new teacher. Mm-hmm. You had a car. Mm-hmm. He has a boot. Mm-hmm. She has a dot. Okay. We had a cane. Mm-hmm. We had a big house. Mm-hmm. My teacher is a pin. Mm-hmm. Your car is red. Mm-hmm. His boot is old. Mm-hmm. Its boot is pink. Mm-hmm. Our big house is black. Okay. Solamente. Okay, thank you, Julie. Excellent. Muy bien. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Y así vamos entendiendo poco a poco lo que son los adjetivos. Vamos a ver, tiene que pasar estas. Vamos a hacer un repaso en medio de nuestra clase. It's a review from the verb to be. Tiene que pasarme all of these questions to, all of these sentence to questions. O sea, todas estas sentences a questions. Just, hey, ¿cuánto tiene para hacer eso? Tiene 5 minutes, ¿ok? En 5 minutos usted las ha hecho. ¿Ok? Usted la pasa y luego usted me dice cómo va a ser en pregunta. ¿Estamos? Yes. Got it. Got it.
Yes. Okay. Yes. Working. Got it. Got it. Okay, excellent. Thank you.
Okay, the time is over. Let's start writing the first one. If it is a question, or if have a question, how is the first one? Someone of you can tell me. Hello. Are you busy today? Very busy today. ¿Y el question? ¿Cómo se llamaba ese signo? Question mark. Question mark. Question. Excellent. Muy bien. Number two. Is a doctor, Mr. Scott? Okay. Is Mr. Scott a doctor? ¿Cómo piensa que es? ¿Is a doctor? Is a doctor, Mr. Scott? No. No? No. Is Mr. Scott a doctor? A doctor. Okay. Excellent. Muy bien. Number three. Uy, no le puse el punto ahí. Are they in New York? Okay. What happened in this one? Am I very sick now? Excellent. Am I very sick now? ¿Será que estoy bien enferma? Como para ir al seguro y esperar como 4 horas. No, mejor no voy, ¿verdad? It's feeling a very good player. It's Helen. A very good lawyer. ¿Cómo le enseñé la pronunciación de lawyer? ¿Será que es liar? ¿Será que es liar? No. Lawyer. Lawyer. Yeah, lawyer. Okay. Are we in class? Are we in class? With the most handsome teacher? Yes, of course. Yes or no, guys? ¿Quién diga que no va a aplazar el curso? I'm just kidding, because as you know, it's to be relaxed. And that's our, I mean, teacher. At that time of the day. A esa hora del día, ¿verdad? Vamos a hacer más amena la clase. Okay, 7. Is Alexandra? Happy with her baby? Okay. It's my brother. It's my brother. Uh-huh. A veterinary. Okay. ¿Qué significa esto que estamos viendo ahorita? This is a review, o sea, es un repaso de all of the things that we
already studied, de todas aquellas cosas que ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos en mente también que al momento de you to, to do the sentence in equation, it's something that you have to different, right? O sea, algo que tiene sumamente diferente. ¿Ok? Muy bien, bueno. La pregunta no se parece a la sentence. En muchas razones. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia del subject pronoun? Aquí estamos hablando que un subject pronoun, o sea, eso, ¿verdad? Lleva plus verb. Por ejemplo, for example, I am a teacher. Y el possessive adjective lleva nouns. These are my shoes. These are my. Aquí está my, mire. My, ¿ve? My, que indica que es un possessive my. Okay, my shoes. Ok. Luego tenemos el possessive adjective y el possessive pronoun. También, ese es algo muy diferente, ¿verdad? Como teacher. Por ejemplo, possessive. This is my book. Is this your umbrella? Your umbrella. He lent me his jacket. I borrowed her cat. Do you like my dog? These are its clothes. A lot of us, our friends come to our party. Their house is lovely. Ok, ¿cuáles son los possessive pronouns? También tenemos mine, your, his, her, our and theirs. Similares, pero plus, dice, entre paréntesis, no noun. Ok, mine. This book is mine. O sea, cuando estamos diciendo, no podemos decir, no estamos diciendo this is my book, sino que decimos, este libro es ¿de quién? ¿De quién? This book is ¿de quién? Mío. Ajá, es mío, mine, pero no my de my, o sea, no es de my, ¿verdad? No se me confunda, sino mine, que estamos diciendo que ese objeto nos pertenece, ¿sí? Ok, yours, is this yours? Para preguntar, ¿es tuyo esto? Is this yours? Is this yours? O sea, yo tengo esto, ¿verdad? Is this yours, guy? No, I'm not. ¿Verdad? Oh, yes, it's mine. No, it's not mine. No, eso no es mío. Okay. Okay, muy bien. This isn't my jacket. Is this? Is his? This isn't my jacket. It is. Her. The car is her. Okay. The boy using its own has a possessive pronoun. Our. The car is our. There. That house is there. Okay. That house. La is pronunciación there. De ours. Perdón. Ours. 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 Our es diferente. Mío, ¿verdad? A lot of our friends, muchos de nuestros amigos, came to our party. Vienen a nuestra fiesta. That car is ours. Ese carro, perdón, ajá, ese carro, ¿qué pasa? That car is, ese carro es qué? Es mío. Nuestro. Nuestro, perdón. Ajá, nuestro, porque estamos hablando con our. Okay. Their house is lovely. Theirs. That house is theirs. Yeah. Muy bien. It's time to play para poner nuestra mente en sintonía. Just give me one second.
Okay. Here we go. Just give me 1 second because it's charging. Okay, now it's ready. Okay, we are going to share with you this. Okay. Hola, ¿se escucha? Yes. Hello. Okay, thank you. Okay, this is a photo of my friend. He is my your or my? My. Okay. It's my. My, excellent. Sara is my older sister. Sara is older sister. Here, high school. They, Sara is my older sister. Her hair is long. Ajá, porque estamos hablando de quién. Cuando estamos hablando para ella, se utiliza hair, right? Her hair is brown. O sea, de ella, ¿verdad? El su de ella. O sea, estamos hablando de su cabello. It's brown. Okay, the dinosaur has a great tail. Para it es un ready. ¿Cuál lo utilizamos? It's got a tail. Ah, your tail, you know, is it's tight. Which one it is? It's ¿cuál? It's because we refer to an animal, right? It's. Nos estamos refiriendo a un animal. Okay, yeah, excellent. We have a new car. Miren, beautiful car. Car is fantastic. Our excellent. Our car is fantastic. Okay, the kit, the okay, kittens, ah, okay, son gatitos. The kittens are so nice. My is there or my no. Their mother is white. It's the white cat. O sea, su mamá es la gata. Esperemos. El gato blanco, ¿verdad? O sea, su mamá es blanco, blanca. Okay, muy bien. Ana is my best, is my friend. Ya le estoy poniendo best. Is my friend from school. Ajá. Sus ojos son verdes. ¿Cómo decimos? Sí. ¿Cómo? Letter B. Her. Her. Her eyes are green. Excellent. Recuerden que sí pueden manchar, recuerden. They have get many friends. Are very funny. They have letter D. B. D. Yes. D. Okay. Yes. Because D, when we say they, is there. Excellent. Well, there must. Oh, the children are sad. They can find. They can find. Yes, Christina. Yes. Their toys. Their toys. Does your father like? Does your father like? Does your father like?
Estamos hablando de my father. O sea, your father, right? His. Ajá. Está hablando de él. Ajá, excellent. His. He has He has, yes, he is excellent. Ah, does the cat eat? It's food, porque es an animal, recuerde. Para animal cosas es eat. Okay, my friend Anne is very happy. Today is her, excellent, Cristina, her birthday. Muy bien, excelente. Good try it. Vamos a ver. Creo que han practicado bastante. Vamos a ver, tenía uno por acá. Ok, este, para que ustedes aprendan a identificar con qué pronombre lo vamos a utilizar cada uno de ellos. It means, para que no se me confunda, teacher, if I talking about he, what's a possessive adjective that I have to use? Y ese creo que con este cerramos, creo que es el último, solo que no me carga. Miren lo que encontré por acá, lo que les prometí ayer, lo prometido es deuda. Así que aquí está. Ay, sí, ese me encanta. Así que lo prometido es deuda. Y la teacher, I promise you yesterday that we had to play Headmans in English. Ahorcado. A ver quién nos ahorca. Okay, give me one letter. One letter. My. Pista, ¿cuál utilizamos para my? Para el possessive my. ¿Ah? ¿Alguien me dijo por ahí? ¿Ah? A ver. Possessive my. Ya le di la pista. Ay, excelente. Ay, bella, excelente. Yeah. Perfect. Uy, me salté. Number two. Number two is sir, your. Give me a letter. What's the you. You, excellent. You, spell that. Y-O-U. Perfect. Okay, possessive, his. He, excellent. Okay. He. Yeah. Ellen? Possessive her. Hers. She. Spell she? S-H-E. She. Excellent. Okay, R.
We is our possessive. We, excellent. W. Excellent. W N E. Me. And the last one. What about the last one? There. Spell there. Possessive. They. T. Or. T. Uh-huh. T. H. T. Y. Excellent. Aplauso G. Excellent. Congratulations. Ese es el ahorcado. No nos ahorcamos porque todas las sabíamos, ¿verdad? Pero hay ahorcados que sí son un poquito más. Más difíciles. Ok. We back to. Uy, permitan. Back to our class. Ay, my cats. Ay, my cats. Ok. Now we are going to start with our book. So let's see. Ah, okay, this is an exercise for you. Así que acá usted lo va a ubicar de acuerdo a su opinión. Le quedan 3 minutos, 4 minutos. 4 minutes to work on that. Okay, guys, the time is over. We are going to start. I really like my children. He is my
My. He is my, wait, my favorite teacher. Number two. A ver, ¿quién lo lee? ¿Son volunteer to read? ¿Voluntarios que lo pueda leer? I really like Mr. Shuton. He is my favorite teacher. Excellent. Number two. ¿Sara? ¿Sara qué? Did not invite him. Didn't invite me to her birthday party. Her birthday party. Thank you. Number three. Paul and Karen phoned me from their house. Their Paul and Karen, ¿quién es? ¿Plural o singular? Plural. Their house in Ibiza. A sus casas en Ibiza. You are very happy because you have passed your, right? Your, yes or no? Your yes. Driving test. Okay, number five. We never forget to do. Your dog is very cute. What? It's. What it's. What is? It's what is, it's. What? La pronunciation your is nose what? Is very cute. What? Is it's yeah it's name teacher is what is or what is what is what okay what is what is Helen is worried because Hair. Excellent. My parents spend my parents there. Su free time, o sea, sus tiempos libres. Oliver is worrying. Oliver. Is. Is. And I have a. I have a cat scared. Cats. I have a cat. A cat. I have a got a cat. I have a got a cat. I have a got a cat. I have got it's. It's excellent. ¿Por qué it's? Yo tengo un gato. Ajá. ¿Y el nombre de quién voy a hablar? El gato. Del gato. Its name is Daisy. Mire qué feo le han puesto ese gato. Es gato. Es que yo no sé por qué le ponen nombres de personas a los gatos, a los chuchos. So sad. Vaya. Muy bien. Bueno. Y ahora sí, vamos a nuestro libro. Que es prácticamente un... Miren. Uy, perdón. Lo del repaso de ayer. Ok, como usted ya se sabe, el
alphabet. A ver. Some volunteer, un valiente o valiente. Someone of your rape. Ajá. Volunteer. Se gusta. No hay problema. Ok, Marcelo, go ahead. La pronunciation. Yes, read all of the alphabet. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, U, Z. Ok, excelente. Ahí vamos, más o menos, más o menos. Acá, E, H, A, I, Y. Y. Uh-huh. Excelente. A ver, another volunteer. A ver, just boys. Una girls. Necesito una girl. Ok, Andy. Hi. Your teacher. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, T. Excellent. Another girl or another boy? Another one. Rompe el hielo. No tenga miedo equivocarse. ¿Verdad? Me. Okay, go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente, muy bien, les ha servido mucho la práctica, de verdad. Aquí. Wow, so amazing. A ver, someone else, alguien más, another boy. No creo, another boy, no. Another girl, pues. Me. Ok, muy bien. Ahí dijeron me, un boy. Yes, vamos, Luis. A, oh. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excelente, muy bien. Ok, another one. Otro voluntario. Aquí lo voy a hacer participar. Y si no, ya voy a empezar a mencionar nombres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente, muy bien. Hay otra girl que dijo A, Odalis, yes. No. No era Odalis. Yo la estoy metiendo. De Odalis. Ahí está, muy bien. No, yo acabo de participar. Ok, muy bien. Ok, ajá, yes. Este, A, B, yo. Ok, go ahead, go ahead. A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente, muy bien, excelente. Excelente. Sí, miren, bastante han mejorado, muchísimo. De ayer por ahora, creo que ha sido como un challenge, ¿ok? Muy bien. Bueno, dice, listen to your teacher and circle the letter that you hear. Ok. Ok, en esta ocasión, ¿verdad? Como usted no lo tiene ahí en su librito, le voy a pedir que usted vaya y copie esto. Le doy, quiero ver, 3 minutos. Creo que en 3 minutos lo hemos terminado para que le pueda decir yo la letra y usted me va a escuchar y usted la va a encerrar. 1, 2, 3. Sí, están, son 12. 2 minutitos y ya hemos terminado. Número, 2 letters y ya.
Ok, finish. ¿Sí? Finish. Terminamos de copiarlo. Ok, everybody. Yes, solo les falta. Vaya, un minutito más. Un minutito si alguien más no ha terminado de copiar. Un minuto. Okay. Yes. Finish. Yes. Finish. Ahora sí. Teacher, no ha pasado ni un minuto y usted no está diciendo que ya terminamos, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Ya pasó el minuto, hasta ya terminó. Yes. Ahora sí. Vaya. Muy bien. Vamos. Number one. ¿Hay alguien que no haya terminado? Me avisa, por favor, para darle tiempo. ¿Quién ha terminado de copiar? Si no, levante su mano si alguien no ha terminado de copiar. Si ya terminó, no la levante. Ok, muy bien. Bueno, ya terminamos todos. Muy bien. Number one, ready. ¿Están ready? Ok, you have to make a circle over the letter that I want to say. Va a ser un círculo sobre la letra que le voy a decir, ok? Number one. M. Solo lo voy a decir una vez. Number two. B. Number three. B. Number four. R. Number five. Z. Number six. F. Number seven. C. Number eight. D. Number nine. E. Number ten. U. Number 11, I. Number 12, G. Ok. Ahora usted me las va a decir a mí y yo las voy a encerrar. ¿Estamos? Yes. Ok, number one. M. Number two. B. Number three. B. Number four. R. R. Number five. C. Number six. F. F. Number seven. C. Number eight. B. B. Number nine. E. Number 10. U. Number 11. I. Number 10. G. 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 Oh, cute. G. Hi. Hey. Muy bien, pero acertaron en la mayoría. Y así, eso es lo bueno, ¿verdad? Que cuando acertamos, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir por acá, borrando. Y continuamos en nuestro libro. Ok, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Possessive adjective y possessive noun. Our teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last names. O sea, estamos hablando de las pertenencias. O sea, en este caso, our teacher's name, ¿de quién estamos hablando? En possessive noun. Our teacher's names, ¿de quién estamos hablando? Our teacher's names, ¿a qué se refiere? Oui. No.
our teacher's names. ¿De qué hablamos? Porque está ahí contractado. Tiene un apóstrofe. Name of the teacher. Muy bien. Pedro's address. ¿De qué estamos hablando? Tiene un apóstrofe. De la dirección. ¿De la dirección de quién? De Pedro. Muy bien, de Pedro. Melissa and Dora's last name. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en esta oración? Apellido. Del apellido de Melissa en Dora. En Dora. Muy bien, excelente. Ahora dice, as a partner and spell the following information and write it on the space. Use the capital letters for proper nouns. Ok, para los proper nouns depende si son nombres propios, o sea, de personas, países, ¿verdad? Muy bien. Your teacher's names. Ajá, ¿qué va a poner ahí? Your teacher's names. Your teacher's names. As a partner to spell the following information and write it in the space, use the capital letter for proper nouns. Proper nouns. Your classmate's name. Okay, your teacher names. Ya le dije mi nombre. Ajá, ¿cuál es mi nombre? Vanessa. Ahí está. Excelente. Ya lo vieron en el grupo. Ay, no me acuerdo el nombre de la teacher. Vanessa. ¿Por qué uso capital letter at the beginning of Vanessa? Porque es un nombre de animal, teacher, ¿no es así? Porque es un nombre de person name. Ajá. It's a proper name. Okay. Your classmate's name. A ver, tell me a classmate's name. Tantos compañeros que tienen y ni un... Odalis. Odalis. Mira, hermoso. Odalis, beautiful. Yes, teacher. Beautiful like me, me así. A classmate occupation. Classmate occupations. ¿Capital letter o no capital letter? Classmate occupation. ¿Quién es doctora aquí, enfermera? Classmate occupation. Secretary. Capital letter o no capital letter? What do you think? Capital letter o no capital letter? Capital letter, no capital letter? I don't know. Okay, yes, you know. No capital letter, porque las occupations no llevan capital letter. Okay. A menos que esté cambiando, que sea un punto y aparte, un punto y seguido, que quiera dar una idea principal y ahí pues sí. Pero ese es otro caso, no es como que, ah, pero tengo que escribir el nombre de la ocupación. No, nunca, never. A classmate, last name. ¿Capital letter o no capital letter? Yes, capital letter. Uh-huh. Tell me a classmate, last name. Dios mío. Oh, yes. My goodness. ¿Mm? A common name aquí. Martínez. Last name, perdón. Sí. Martínez. Vaya, porque Martínez. Ah, en todos lados veo Martínez aquí. Yo creo que son hermanos ustedes. Vaya, muy bien. Miren. Acá tenemos. ¿Cuál es la diferencia de las? ¿Por qué las occupations no llevan? No estamos hablando de un proper name. Carpintero, doctora, enfermera, no, ¿verdad? Pero si se ya habla de algo como una persona, ¡ay! Entonces sí. Estamos claritos. Como el agua. Mira. O como la horchata. ¿Cómo estamos? ¿Claros como el agua o claros como la horchata? Like a water. Like a water, sí. Porque like a horchata estamos verdes, ¿verdad? No vamos a terminar ahora. Muy bien. Ok, first name. ¿Cuál es su first name? Tell me the first name. Marcelo. Marcelo, muy bien. Marcelo, first name. O sea, ahí va a ubicar su middle name. ¿Cuál es su middle name, Marcelo? Middle name.
Valencia, Vladimir. Vladimir. Sí. Okay, ¿y cuál es su last name? What is your last name? Cabrera. Cabrera, excelente. Cabrera. Occupation, Marcelo? Doctor. 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 Okay, it's a doctor. We have a doctor here. So one of you is a doctor here. No, no tengo doctor. No, no, lawyers. Ah, yo creí que algún doctor. Intento tenía. Ya en ese caso. Boss names. Ajá, ¿cómo se llama su jefe? Boss name. Boss name. Ay, no me quiero ni acordar del boss y usted, teacher. Ajá. Luis. Luis. Luis, no vaya a ser Luis el que está aquí, estamos hablando del no, boss. No. No, teacher, no está el boss aquí. Pobrecito, your boss, le están zumbando los oídos ahorita. Workplace inventamos, vea. Hospital. Sí. Hospital. Aquí puede ser bank. Ok. En okay. El place, sí, ¿verdad? Porque son proper names, ya sea de lugares, de cosas, pero cosas importantes, o sea. Teacher, el hospital es una cosa, es un lugar. It's a place. Ajá. Entonces, los nombres de lugares, yes, with capital letters. O sea, que sea bien importante. Por ejemplo, acá sí, porque es información importante. O sea, you need to provide, por ejemplo, cuando usted va, if you're a clinic or hospital, and you have to provide your own date, o sea, your own, information. And you say, okay, workplace. Play of your that you have to work, you say, okay, I work in a bank. Okay. Y empezamos a llenar esa información importante. No en todos los casos vamos a escribir una capital letter, porque sí, ¿verdad? Ay, teacher, porque usted dijo que sí la vamos a usar. No, depende el caso, ¿ok? No vaya a escribir un nombre de, por ejemplo, teacher, fíjese que mi perro se llama... Cookie, galleta. Y entonces, como el nombre de verdad es Cookie, yo la voy a poner con capital letter. No. O mi perro, no, no. Su nombre sí, ¿verdad? Your name. Ok, a menos que sea en una tarjeta de vacunas, teacher, porque la voy a llevar al veterinario. And I need my right. Ah, ok, si la va en la tarjeta de veterinario, nos aparece así como acá, vea. Ah, ok, it's Cookie, vea. With capital letter. Sí. Más que todo es como la información que vamos a dar, los datos, vea. Sería como your personal information, como sus datos personales, dependiendo, vea, dependiendo. Ok, any questions, any doubts? Ya nos vamos, teacher. No, hombre, no nos vamos, si la noche está joven ahorita. Ajá. Any questions about it? No, no questions. Ok, les quería mostrar esto. Dice, possessive pronouns. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. O sea, algo que me pertenece, del dueño, ¿verdad? This pen is my pen. O sea, este lápiz es mío, el lapicero es mío. Not your pens. O sea, este es mío, no tuyo, ¿verdad? O sea, no así, vea, no se escucha tan como something rude. Pero, por ejemplo, this pen is mine. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Teacher, this is my pen. O sea, yo estoy diciendo que este lapicero, o sea, this one is mine, ¿ok? Cambia porque yo digo, this pen is mine. Pero si yo digo, this pen is my pen. O sea, mire, este lapicero es mi lapicero, ¿verdad? No suyo, ¿ok? Not your. Ok, not your pen, o sea, no es tu lapicero. No, not is your pen, o sea, no, no es tu lapicero. Pero si yo digo, this pen is mine, o sea, este lapicero es mío. No suyo, ¿verdad? Not yours, o sea, se escucha como something rude, como pesado. Pero lo vamos a decir así como de cariñito. Dice que este lapicero es mío, no suyo, creo que se equivocó. Vea ya, sí, es cierto, no es el mío. Entonces, por ejemplo, this is my laptop. It's mine. O sea, esta es mi computadora. Es mía. ¿Verdad? ¿Sí me doy a entender? Esta es mi computadora. Es mía. O sea, no estoy peleando, pero sí estoy diciendo que es mía. ¿Ok? Ah, sí, es suya, ¿verdad? Ok.
These glasses are mine. O sea, estos lentes son míos. Not yours. Se parecen, pero fíjese que no, no son los suyos. Ah, ok, me equivoqué, ¿verdad? This is my brother's book. O sea, mire, este es el libro de mi hermano. It's his. O sea, esto es de él. Ah, ok. O sea, como de forma directa. Están al final. Si ustedes se fijan, el pronoun, o sea, el possessive noun, perdón, está al final. Miren, miren lo rojo, note. Ok, espérenme. Ay, ya no puedo escribir. Mira. O sea, acá es donde yo quiero que ustedes se fijen, miren. Con esta no hicimos ejercicios. Me dan ganas de ponerlos, pero ya no, vea, pobrecito, ya no están cansaditos. Miren, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que acá lo tiene al final. Bien, o sea, al final. O sea, ¿por qué? Porque estoy hablando del objeto que es mío, pero no suyo. Y al final, por ejemplo, I love him. Lo amo a él. O lo quiero. I love him. I love her. La quiero a ella. O sea, la amo a ella, ¿ok? I love them. Los quiero. ¿Sí? Them. O sea, asimilando que ellos son míos. O sea, perdón, no. ¿Cómo le explico? Por ejemplo, you have children, right? Tienen niños. Entonces se dice, I love them. O sea, el posesivo. O sea, lo decimos como en possessive noun. O sea, como el noun. O sea, them, o sea, bueno, no. El them no es el their que usted ve acá, sino que los amo. I love him. O sea, este es otro, ¿verdad? No es el mismo. Pero ¿por qué lo digo? Porque muchas veces quiero ser teacher y como digo que yo los quiero a ellos. O sea, porque ellos son míos. Sí, pero ya no lo decimos como their, o como yours, o como hers, o como his. No, puedo decir his en el caso de, ok, this is my brother's cell phone. It is his. O sea, esto es de él. Y lo menciono al final. Prácticamente se utilizan at the end. Como usted ve en los ejemplos. Pero yo sé, y me va a decir, teacher, pero acá sí ya me confundí. Porque yo sé que my, o sea, cuando usted dice, this is my book, yes, it is mine. Sí, esto es mío, ¿verdad? Entonces, ambos son, demuestran una posesión, eso sí. Vaya, chicos, pregunta, duda. Aquí quizás de repasar un poquito, porque sí, hoy sí, en algunas cosas me ha costado. Sí, es porque que empezamos a, ajá, es que empezamos como a hacer el posesivo, ¿verdad? Y acá pues ya nos caemos como en algo de teacher, o sea, y este es otro tema, de ahí yo sé, les capto la idea, que les cuesta un poquito, pero más sin embargo no es nada difícil, fíjense que es algo, media vez usted sí le agarra el hilo, es algo bien fácil, o sea, por eso les digo, todo está en que practiquemos, ¿verdad? Okay, ¿alguna preguntita antes de terminar? Duda, sí. No es nada difícil, como les digo. Yes. Recuerden trabajar la plataforma. Ay, perdón, ya le voy a dar el tiempo para que recuerden llenar la plataforma, porque fíjense que eso es evaluado, igual que la camarita, ¿verdad? Entonces usted sabe que debemos salir con todo eso, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir ahí que ustedes colaboren ahí de su parte, trabajando en plataforma, y si hay algo que no entienden, en el mismo grupo, como compañeros, se pueden dar apoyo. Se pueden apoyar, vea, mira, esta parte no la tengo, no copia, ¿verdad? Pero sí se pueden decir, o si tienen conocidos acá en el mismo salón, pues decir, bueno, mire, yo no puedo hacer esa parte, ¿verdad? Así que eso sería casi todo en mi parte. ¿A quién iba a hablar? ¿Tenía alguna preguntita? Chair, usted mencionaba que hay un grupo de WhatsApp, pero bueno, yo quería saber si todos están en el WhatsApp, porque yo no estoy agregada a... Es que es donde le caen los enlaces de las clases. Okay. No sé si... Entonces, ¿ese lo leen todos o solo lo lee el coordinador? No, ahí puede, ahí ustedes pueden, creo que sí está para que puedan escribir todo, ¿verdad? O no pueden escribir, solo administrador.
Ajá, por ejemplo, si yo sí yo puedo escribir. Gracias. Ah, ok. Es que yo sí puedo escribir, pero yo no sé si ustedes pueden escribir. A ustedes les cae el enlace y pueden escribir en el grupo. Creo que sí, ¿verdad? Pero en este caso, el enlace nos ha caído por correo electrónico, por lo menos en mi caso. No Ay, de manera individual, no en grupo. Entonces, por eso preguntaba, Ajá. por si estaban en grupo, porque yo no estaba para que me agregaran, pero si no, pues. Ah, pues no, Gracias. entonces quizás no hay grupo de WhatsApp. Y yo estoy aquí de bocona, ¿verdad? Diciendo, porque yo sí tengo grupo donde los tengo, pero creo, ya lo voy a revisar, porque creo que es el grupo solo donde envían el enlace. Ay, sí, y solo pueden, nada más, dice, let's see, espérenme. Sí, lo siento, chicos. Ah, no, pero ahí está Waldemar. Waldemar, ¿verdad que usted ahí está? Aquí está, mire, Waldemar. Sí. Vaya, ajá, pues sí, y donde usted está, Waldemar, puede escribir. Sí. Vaya, pues sí, ya vi que en ese grupo me refería Pero, ¿cuál es el teléfono? Porque yo tengo ¿dónde está el código dos. del grupo? Okay, bueno. G12, ajá, G12C, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ahí también les caen los enlaces de las clases. Ahí está también, Luis acaba de escribir. Ajá. Perdón. Así que en ese grupo se pueden agregar, porque sí, el número, no sé quién ha creado. Pero cualquier cosa le. Bueno, sí. Waldemar, no sé quién lo agregó a usted o cómo hicieron para que lo agregaran a ese grupo, para que usted pueda proporcionar, no sé si hizo usted algún. Que es que a mí cuando nos escribimos al cuando como a la empresa en la que estoy, el trámite, ¿verdad? Para la inscripción y todo. Entonces, ellos asignaron mi correo de trabajo y a mi correo de mi trabajo me mandaron el enlace de WhatsApp para unirme al grupo. Ah, pues revisen sus correos, chicos, porque yo Sí. creo que en el correo está. Tiene razón, teacher. Gracias. Ahí está donde nos mandaron el enlace, Ajá, dice unir ajá. el grupo de WhatsApp. Ya Gracias. ven, ajá, y sí, potillos, no leen, Excuse no leen. me. No, yo sé Ay, qué pasa. Miren, yo en la lista, ve ahí, en la lista que llevo al mercado, ahí, y lo Excuse escribí, ay, no, pero lo olvidé. Así somos, ¿verdad? Yo los entiendo, porque también me. me pasa. Vaya, muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Thank you very much, guys. See you tomorrow and have a beautiful night. God bless you. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.